aquí Boca Juniors con este recibimiento. Con la presencia de Diego Armando Maradona, allí Perotti. Con este su público. Con esta figura. Krasovski. Brindisi. Dejando Maradona, atención al arquero. ¡Oh, Maradona, el arco solo! ¡El arco solo! ¡Remató! ¡Invadió el juez! Mano. No vale. Se vio claro la mano puesta por Maradona. El árbitro indica que de repetir esta maniobra, como ven ustedes, anticipándose a Filiol, lo va a expulsar. Fue amonestado el número 10 de Boca. No usó. Maradona. Benítez. Buscando Maradona. Cruzando pasarela. Maradona, atención. Maradona al piso. Falta. Maradona hizo lo que no podía pensar de ninguna manera quisiera pasarela. Pasarela se ve que ya tiene la pelota ganada. Y Maradona, usando perfectamente el cuerpo, lo saca con el hombro, lo desplaza. López. Benítez. Brindisi. Buscando López mal. Hubo un golpe de puño de Merlo a Brindisi cuando pasaba a su lado, justo cuando Iturralde tiraba. Y corresponde la expulsión de Merlo. En el momento preciso en que Merlo aplicaba un golpe de puño a Brindisi, Iturralde giraba y lo veía. Antes Brindisi había puesto fuerte frente a Merlo. Pero fue absolutamente claro para el árbitro, que no puede dudar ni un segundo, porque él estaba... Permiso. López. Le va a pegar. Maradona le ganó, atención, picando Brindisi. Maradona al piso. Sigue Maradona, habilitado Brindisi, atención, cerca Perotti. Maradona, gran jugada, sigue Maradona, atención. Gran jugada buscando Perotti, atención, Perotti, Perotti, cerca Maradona, sale el arquero. Maradona al arco, está solo, llega Brindisi, puede ser, si le pega. Le pegó Brindisi. ¡Golazo de Boca, Brindisi! Boca 1, River 0, Miguel Ángel Brindisi. Extraordinaria jugada de Maradona. Le decíamos a ustedes, Maradona esta noche con mayor movilidad, una pelota que termina para la entrada de Perotti, Filiol que se juega ante Maradona, Brindisi que la encuentra solo, apunta a Tía. Cuando... Saboni. Ahí Perotti, atención, cerca está Brindisi. Atención, habilitado Brindisi, puede ser. Brindisi le quiere pegar, le pegó Brindisi, gol. ¡Gol! De Boca Brindisi, Boca 2, River 0, Miguel Ángel Brindisi. Un grave error de Pavoni, observen ustedes, Brindisi la promisó. Comiso. Buscando Díaz. Córdoba. Sigue Córdoba. Qué bien, qué bien, qué bien Córdoba. Arranca con todo por derecha, de atrás viene Maradona para el tercero. Siempre Córdoba, se frena, se demora. Permite que se acomode River, viene para Maradona, la domina cara a cara. Escapa, ta 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 ta. Que sea, que sea, que sea. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Maradona! ¡Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo! Tras una jugada inolvidable de Córdoba, que arrancó de izquierda a derecha, puso el centro para Maradona, la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Filiol la enganchó. Después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo. Y Maradona eligió tocarla abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja. Escudero, cerca Brindisi. Sigue el número 7, le ganó por ahora. Ricardo Brindisi, también Perotti para atrás. Ahí va el rebote para Perotti, atención, el cabezazo al arquero, quedó para Maradona, atención, Maradona girando. Le pegó Maradona, Tarantini, gol. Gol de Boca, Maradona, aseguró Tarantini, le pegó gol de Boca. Maradona, Boca 1, River 0. Muy buena esta jugada de Escudero, pero observen ustedes cómo va a culminar Maradona después que pegan los pies de Filiol. Allí, qué tranquilidad para sacárselo de encima y engancha con derecha, dándole la comba suficiente para que Tarantini ya no podía
elevar esa pelota con su cabeza, se vaya hacia adentro del arco después de tocar ese balón. Allí tienen ustedes. Muy buena la de Escudero, dijimos. Y mejor todavía esta de Maradona. Ahí va. Le pegó pasarela, el arquero, el rebote, llega quien pegó. ¡Gol de River! River Plate 1, Boca Juniors 1, Kempes. Se jugaron los hombres de River al rebote. Miren ustedes, Pernía detrás de Alonso. Una barrera de 6 hombres. Sale fuerte al palo del arquero esa pelota. Entra Kempes tocando corto. Prácticamente ya el gol estaba cansado. Alcanza a River la igualdad. Fortísimo el remate de Pasarela buscando, insistimos, el palo en donde, miren ustedes, está ubicado el arquero. Bulleri, 20 minutos, primera etapa. Les habíamos dicho que en los primeros instantes Bulleri no había aparecido en el partido. Ahora sí, ya hace rato que apareció hoy bien. Maradona, ¡le pegó! ¡Gol! 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 Sorprendió a todo el mundo Maradona. Boca Juniors 1, River Plate 0, Diego Armando Maradona. El único que puede pensar que Maradona le va a pegar al arco desde ahí es Maradona. Miren dónde pone esa pelota, todo el mundo espera al centro. Y él la hace entrar por el primer palo. Hace inútil la intención defensiva de Filiol de retroceder para ir a cubrir a un sector en donde prácticamente ya no podía llegar. Por allí le entró el balón. No lo cree nadie, los de River miran. Los de Boca ni se animaban al festejo. Buller y Kempes, Pasarela, vamos a ver quién. Si hay sorpresa. ¿A qué empecé? Ahí va. Le pegó que empezar el arco. ¡Gol! De River Kempes. Boca Juniors 1, River Plate 1, Mario Alberto Kempes. Después de pedirle y pedirle al curral de la distancia a la barrera, allí se queda la barrera. Casi que va ligeramente hacia su izquierda, vuelve sobre su derecha y la pelota que se le va por debajo del cuerpo tras el envío de zurda de Kempes buscando precisamente el palo del arquero. Como ustedes van a ver ahora, sale la carrera de Kempes. Miremos a Gatti. Gatti se va a ir hacia la izquierda, ahí va. Vuelve sobre la derecha y la pelota ya no la puede retener. Se le fue por abajo. Buscando a Kempes, atención Kempes. Le va a pegar, atención Kempes al piso. Penal, 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 penal. Marcó el juez, penal para River. Marcó Iturralde, Kempes al piso, penal. Una muy buena jugada de Alonso, aquí va Kempes, observemos, entra al área, es tocado con el cuerpo. Cae Kempes, el árbitro entiende que hay infracción y penal. 1-1 señores, penal que favorece a River, indicación de Iturralde. Va a pasar la atención, le tengo que pasar el gol. ¡Gol! Obsérvese dónde está parado el arquero. Viene Pasarela, fuerte, precisamente al medio. Gatti se... Bulleri, Alonso, a García. Ahí está llegando, atención, le va a pegar. Vamos a ver si puede. Cerca González, se va García. Atención, García, buena jugada. El arco solo le pegó. ¡Gol! ¡Le está Mouso, gol! ¡Gol de River García! Pegó Mouso, River 3, Boca 1, Jorge García. Una gran maniobra de ataque, cambia la pelota de pierna, pasa por el medio, lo deja en el suelo a Gatti. Y aquí la pelota que ingresa tocada por Mouso cuando se iba hasta el fondo del arco. Una muy buena jugada de ataque por parte de los jugadores de River Plate, coronada, como ven ustedes, en este momento por García, con otra brillante jugada individual. Realmente la mejor jugada del partido. Careca, picando cerca Perotti. Krasowski, va Krasowski, picando Maradona, también Brindisi, por atrás, Maradona buscando atención a Careca, puede ser, le pegó, el arquero, gol, Careca, Careca, gol, de Boca, Ricardo Careca, River Plate 3, Boca Juniors 2. Renace el partido, señores, y otra vez, una maniobra combinada dentro del área ante cierta facilidad defensiva de River. Entra Gareca para recoger el cabezazo, Filiol que no alcanza a tapar, solamente desvía media la pelota y Boca que alcanza la segunda conquista y le vuelve a dar otro matiz emocional al encuentro.
muy buen trabajo ahora en esta jugada entre Maradona y Gareca dentro del área. Sigue López, le pegó al arco de lejos López, atención el arquero, ¡gol, gol! River López, River Plate 1, Boca Juniors 0, Juan José López. Y sobre cualquier otra circunstancia, la gran capacidad de López. Observen ustedes, apenas cruzó la mitad de la cancha, lo había adelantado a Rodríguez, y con qué precisión pone sobre el cuerpo del arquero esta pelota. Bate Maradona o Brindisi, vamos a ver, va Diego, Atención, va Diego, le pegó al arco Maradona, ¡gol, gol! Boca Juniors 1, River Plate 1, Diego Armando Maradona. Y hablábamos de la circunstancia favorable cuando Maradona está frente a la pelota. Observen ustedes, Pillol está prácticamente en la mitad del arco. Sale el chanfle, tan bien metido, pega en el palo, en el ángulo y entra. Así como dijimos que en el primer gol la obra exclusiva había sido de Juan José López. En esta oportunidad, obsérvese la brillantez que tiene el chanfle de Maradona, poniendo la pelota arriba en el ángulo superior izquierdo de Filiol. Espectacular. Por atrás Gallego, también Tarantini, buscando, va para el cabezazo ahí, llegando Gallego antes, el despeje. Va López, le pegó a López, el cabezazo Vieta, ¡gol! De River Vieta. River Plate 2, Boca Juniors 1, José María Vieta. Y aquí prácticamente una carambola, viene el rechazo, sale el remate, pifiado, Vieta que desvía la trayectoria de la pelota. El penal y se acaba. Atención va, Maradona le pegó gol. ¡Gol! De Boca, Maradona de penal sobre la hora. River Plate 2, Boca Juniors 2, Maradona. Aquí tenemos el remate de Maradona frente a Filiol. Filiol que va sobre su derecha, la pelota sale totalmente cruzada sobre el otro lado. Le decíamos a ustedes, el penal y se acabó el partido con esta, su última jugada. El gol de allí va Maradona. Casi 10. Este es Caricia, Escoto es el único que está en el área. Este es Escoto, Escoto allá lo pone, viene Saldaña. No, no lo grite, no lo grite, no lo grite. Qué pelota sacó Burgos, Fue la llegada más clara y neta de Boca. Se está quejando Astrada, todo el mundo habla con el árbitro. La pelota no pudo ser controlada por Corti y por eso hay lateral en ataque. Gómez, el negro Gómez, mirá el negro Gómez, Gallardo solo, Gallardo solo. El muñeco arriba, busca el gol, el muñeco, rebota el gol. Sensacional, notable, estupendo, Navarro Montoya. Ayudado porque le pega. Impresión Manteca, solo Caricia, solo Caricia. Se viene el bebé, puede ser el gol del campeonato, el bebé. El gol del campeonato, bebé. Eso no fue penal, querido. Eso no fue penal, lo se tiró con las manos. ¡Estoy crazy! Maradona que va a protestarle al juez de línea, al señor Rossi. Las ganas de volver a ver mientras Enzo dice que no.
mientras el bebé se morfó el gol del campeonato. Señoras y señores, final del Superclásico. Acaban de igualar 0-0. Cero. Que lo estaba buscando a Verón. El Kili la puso para el Pepe Basualdo. Una de las últimas oportunidades de Boca en este primer tiempo. Este Basualdo viene para Xavi Rivarola. Basualdo que va a recuperar, se la deja el Kili. Ahora Maradona. Sigue Maradona. Alphonse Xavi. Maradona, el Pepe en el área. Prefiere con el Cani. Boca busca el Cani. El cabezazo del Pepe. ¡Gol! Allí va el envío de Canilla. El cabezazo de Basualdo que ubica la pelota en el ángulo. Carrizo. Allí va. Justo, justo en el ángulo. Un soberbio cabezazo. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. El superclásico. Basualdo. Gamboa que mete para Alphonse Xavi. Xavi. Este es Carigia, 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 Carigia que quiere liquidar. Carigia, gol. ¡Gol! ¡De Boca! A los 5 del segundo tiempo, Claudio Paul Carigia. Piquito, piquito, piquito. Boca 2, River 0, con la barrera. Fabri que algo le grita al Diego. Si el Diego la mete arriba de la barrera, a la derecha de Burgos, ¿qué pasará? ¡Ah! ¡Que se salva River! Maradona. Quiso buscarlo a Verón. Allí estaba el negro Estrada. Insiste Boca con Fabián Carrizo. Despejaba Lorenzo en plena posición defensiva. Cedrés es el que quiere. Yamí es el que la tiene. Allí la picaba bien Fabri. Allí está Cani para el tercero. Cani, gol. ¡Gol! ¡De Boca! Otra vez el Cani. Claudio Paul Carigia. En 21 del segundo tiempo. Boca liquida el partido. Boca 3, River 0. Ahí va la pelota, otra vez entre dos defensores de River ante la salida de Burgos. Lo toca Canilla. Se intercambiaron las camisetas. Allí va Maradona. ¡Palo Canilla, gol! Ahí va el penal, Burgos va para un lado. La pelota va para el otro, pero dan el palo. Ninguno de los defensores de River atinó a seguir como correspondía el desarrollo de la jugada. Muy parados, arrancaron tarde, llega antes Canigia, como vemos. Y para Hernán Díaz. El Gabi Amato y Francesco le están pidiendo en el área. Sigue Hernán Díaz. Carrizo es el que marca. La pelota otra vez para Marcelo Escudero. Allí está el Gabi Amato para descontar el Gabi. Allí se reúne Boca antes de aparecer en el campo de juego. Muy interesante todo, ¿eh?
Señoras y señores, se viene Boca. Estoy hablando del peruano Solano. Miguel Fernández, los 11 titulares del Club Atlético River Plate. Hace 7 años que River en este estadio no le puede ganar a Boca. Marcelo Benedetto, los... Marcelo. Sí, sí. Se viene el saludo de Maradona con Ramón Díaz. Muy eufórico Ramón, ¿eh? Es el negro Astrada, Pascualito para el chileno. Viene Berti, gol de Berti. ¡Gol! Salía Solano, por allí el que quería era Riquelme. Otra vez la tiene el peruano Solano. Lateral para River, ¿eh? Sí, lateral para Riquelme, va a recibir Riquelme. Solano, Diego La Torre. El gol de Terzani, sí. ¡Gol! Cabeza, el gol del triunfo. El centro llega a Barbarena, viene Palermo.